El PP valencià utilitza recursos públics per atacar els seus oponents polítics. Ho han manifestat este matí els socialistes per criticar la política d'universitats del Consell. En concret, han carregat contra la creació de la Universitat Valenciana Internacional, que tot i ser privada, es beneficiarà amb finançament públic. Per això presentaran 10 iniciatives en les Corts perquè tota la societat valenciana puga beneficiar-se d'esta institució. Nosotros hemos hecho enmiendas basadas en 4 criterios. El primero de ellos, la financiación, el grave problema que en estos momentos viven las universidades públicas, la elección de los órganos de representación, fundamentalmente la del rector y el patronato, las titulaciones y, como no, el carácter privado o público de esta universidad, que no es una cuestión baladí y que para nosotros va a ser, desde luego, el elemento de batalla y de defensa de lo que entendemos que debe ser una universidad pública. Se otorga un cheque en blanco al Gobierno valenciano para que utilice fondos públicos a través de una fundación en la creación de una universidad que es privada y que la ley recalca que es una universidad privada y que yo les aseguro a ustedes que va a ser utilizada convenientemente para todos los debates, para todos los enfrentamientos políticos a los que nos quieren continuamente llevar. Nos encontraremos con informes sobre el AVE, sobre el agua, sobre la financiación autonómica y sobre cualquiera de los elementos del combate político al que nos trae todos los días el Consejo en la Comunidad Valenciana. El portaveu popular, Ricardo Costa, per la seva part, ha defensat este projecte i ha manifestat que les crítiques dels socialistes responen al concepte estalinista que tenen de l'educació.